Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua, ciclo C. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que unos 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor Jesús. Se acercó, tomó el pan y se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te seguirá y te llevará a donde no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, «Sígueme». Como siempre, les saludo a todos ustedes que nos siguen por estos medios. El día de hoy estamos celebrando el tercer domingo de Pascua. El evangelista San Juan nos presenta la tercera vez que se les aparece a sus discípulos y ahora lo hace a orillas del lago de Tiberíades. Y vuelve a ser, como en otra ocasión, la pesca milagrosa. Dice Pedro, «Voy a pescar», sus compañeros lo siguen y les dice Jesús, «Echen las redes a la derecha». Y fue tal la cantidad de peces que las redes se rompen. Y ahora Juan nos dice el número de peces que pescaron, 153 peces. Mientras llegan a la orilla, los invita
a almorzar, tiene preparado, dice el Evangelio, un pescado y pan en las brasas. Y les invita a que traigan de los que han pescado. ¿Cuál es el mensaje que nos deja este Evangelio? ¿Cómo Jesús nos invita a acercarnos, como siempre, a participar del banquete? El banquete que les ofrece el pescado hace referencia a la Eucaristía. A los cristianos nos invita a acercarnos, a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, a la Eucaristía. Alimentarnos de los frutos del trabajo, que es lo que ofrecemos en cada celebración de la misa, las ofrendas que llevamos. Nos invita también a confiar en Él. Y confiar en Él significa reconocerlo. Por eso Juan le dice a Pedro, es el Maestro. Y cuando lo reconoce Pedro, recordando ese evento que había sucedido en otra ocasión, se lanza hacia Él. Porque cuando uno tiene la certeza de encontrar a Jesús, no hace otra cosa sino lanzarse hacia Él para estar con Él y junto a Él. Los 153 peces significa la abundancia de gracia, de amor, de servicio que uno puede lograr cuando uno hace las cosas en el nombre de Jesús. Porque Él siempre ofrece abundancia de paz, de amor, de caridad. Este encuentro con Jesús resucitado nos exige fe. Y de hecho, las apariciones de Jesús resucitado suscitan la fe, fortifican la fe de sus discípulos. Pero también tienen una exigencia. La exigencia de la caridad en el servicio, de la caridad en la solidaridad con los demás. Hacer las cosas no solamente pensando en un encuentro íntimo con Él, sino a partir de ahí lanzarnos al servicio de nuestros hermanos. Por eso el Evangelio de hoy termina con estas cuestiones que le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sirve a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. Y cómo la fe exige ese compromiso. Ese compromiso no solo de pertenecer a una pequeña comunidad, a la gran comunidad de la iglesia, sino de ser solidarios con aquellos que más lo necesitan. Exige la fe comprometerse en el liderazgo, de la vida comunitaria, en el liderazgo de la vida espiritual que surge de la fe en Jesucristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya.